Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición. Esta semana nos encontramos de visita en la clínica de la licenciada en nutrición, Alejandra Fuentes. Alejandra, un gusto estar de visita acá con usted. Le agradecemos mucho que nos haya recibido, Alejandra. Gracias, Jorge, por la invitación nuevamente. Hombre, gracias a usted ahí por el tiempo para platicar este ratito con nosotros. Le cuento de qué nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta edición. Por ahí recibimos dudas, preguntas de la gente a través de nuestras redes sociales. Esta semana escogimos ahí algunas y con ayuda de sus conocimientos vamos a estarle resolviendo a la gente, ¿le parece? Perfecto, empecemos. Buenísimo, la primera pregunta que tenemos por acá, Alejandra dice, ¿es cierto que el único aderezo sin calorías es la mostaza? Ok, primero, algo bien importante que a mí me gusta mucho aclarar es que muy pocos aderezos vamos a encontrar sin grasa y, sin calorías. Y normalmente si lo encontramos, es un producto que está súper elaborado. Entonces nos lleva a un producto que es sin grasa porque solamente algunos sustitutos, digamos, que le colocan del mercado, digámoslo así, ¿verdad? Entonces son elaborados. Precisamente hablando de la mostaza, no es que sea 0% calorías, ni es que sea 0% grasa, sino que realmente nos aportan 100 gramos de producto, más o menos 60, 70 calorías, ¿verdad? Lo que pasa es que los productos lo reportan, un gramo me aporta una caloría. Eso me dice, bueno, mágico, ¿verdad? Pero un gramo es absolutamente nada. Entonces, mi recomendación sería utilizar tal vez un producto que me aporte mucho más nutricionalmente, no tanto enfocándome en las calorías, pero si le queremos añadir un extra, encima de todo tiene menos calorías que la mostaza, y para mí sería el vinagre de manzana, que en los mismos 100 gramos me aporta 22 calorías más o menos. Entonces, es un producto más saludable. Exacto, me aporta mucho más nutrientes, es mucho más amigable con el intestino, entonces a mí me parece una mejor opción. Ok, buenísimo. Y por ahí cuando escuchamos este tipo de datos acerca de alimentos o de productos, quizás también hacer la recomendación de que cuando uno los va a buscar al súper, siempre ver la etiqueta nutricional para ver qué tan cierta es, ¿verdad? Porque por ahí leyendo la etiqueta nutricional, pues comprobamos si es cierto o no lo que leímos o lo que escuchamos. Exacto. Y también, por ejemplo, incluso en el vinagre de manzana, buscar uno que no tenga azúcar añadida, sal añadida. O sea, el producto que sea, siempre, esa parte estoy bien de acuerdo con usted, Jorge, es tratar nosotros de revisar siempre y conocer las etiquetas de los productos empacados. Ok, buenísimo. La segunda pregunta que tenemos, Alejandra, dice, ¿qué tipo de fibra es buena para mejorar el colon? Ok. Primero, en esta parte me gustaría hacer como una distinción de las fibras, ¿verdad? Tenemos como dos clasificaciones grandes e importantes. Es la fibra soluble y la fibra insoluble. ¿Cuál es el beneficio de ambas? Es la fibra soluble es mucho más liviana, digamos, para el intestino. ¿Por qué? Porque capta el azúcar el agua del intestino y lo que hace es formar geles viscosas. Entonces ayuda a que ese intestino se retarde un poquito más la comida adentro y pase al colon mucho más suave, digámoslo así, ¿ok? Ahora, la fibra insoluble, que es el otro tipo, me ayuda a aumentar la cantidad de las heces. O sea que básicamente cuando una persona tiene diarrea, voy a preferir una insoluble, pero si tengo algún problema gástrico, sobre todo colon, prefiero la soluble, ¿verdad? Okay. ¿Dónde vamos a encontrar las fuentes principalmente de fibra soluble? Van a ser en nueces, va a ser en legumbres, ya sea frijol, lenteja, garbanzo, también en avena, también en cebada. Vamos a encontrar en frutas y verduras, sobre todo que sean en cáscara comestible o que tengan su cáscara comestible, en esas. Ahora, la fibra insoluble, que es la que decíamos ahorita que para colon yo preferiría que no la utilicemos, aunque si estamos en crisis de preferencia, sí, definitivamente no. Pero si estamos ya en un colon controlado, pues podemos irlas alternando o mezclando con la fibra soluble. Pero las que me aportan fibra insoluble, que si tenemos un colon muy complicado en ese momento, o con mucho dolor, o con muchos gases, o con mucha inflamación, es que evitemos alimentos integrales en ese momento principalmente. Y alimentos que provengan sobre todo de trigo o de maíz, en esa crisis, digámoslo así, y luego los podemos ir como mezclando ambas fibras. Por ahí alimentos que debemos de alejarnos o mantenerlos prohibidos, por decirlo de una manera, para aquellas personas que padecen de colon, ya sea estando en crisis o no, Alejandra, ¿cuáles podría usted mencionar? Yo diría, Jorge, que los más pesados o los que más cuesta un poquito tolerar, y de hecho no solo las personas con colon irritable, pero sí les afecta mucho más a ellos, es la lactosa. ¿Sí? Okay. Entonces tratar de evitar un poquito la lactosa o tener, nosotros podemos hacer como un cierto cálculo de la tolerancia. Más o menos se dice que todo el mundo, o sea, o alrededor del mundo tenemos un 80% de intolerancia, un cierto grado de intolerancia a la lactosa. Entonces tratar de detectar como esa intolerancia que puede ser lo que va a inflamar un poquito más. Y en general, aparte de la lactosa, yo diría que las harinas refinadas, ¿verdad? O sea, ya sean postres, harinas blancas y cosas fritas, cosas empanizadas y sobre todo, obviamente, cosas de, o comidas de calle o procesadas. Okay, buenísimo. La tercera pregunta que tenemos, Alejandra, dice,
recomendación de quemadores de grasa naturales. Por ahí se escucha Mira. Varios alimentos, entre comillas, mágicos que le ayudan a uno a quemar grasa. Sí, no le voy a negar que esa pregunta me suena. O sea, esa pregunta es muy frecuente, me da. ¿Cierto? Porque es bien frecuente y nosotros también tendemos a escuchar mucho en consulta de mire, me ofrecieron este té, o mire, me ofrecieron este licuado, ¿verdad? Entonces esa parte es bien importante nosotros saber que primero no hay ningún producto que mágicamente me vaya a generar una pérdida de porcentaje de grasa o todos lo estaríamos haciendo, ¿verdad? Claro. Segundo, hay cosas que pueden llegar a acelerarnos un poquito el metabolismo, digámoslo así, que entonces nos pueden ayudar, pero que realmente nos ayuden a disminuir grasa o a quemar grasa, no. Mi recomendación aquí, Jorge, iría un poquito más a que limitemos ciertos alimentos que nos están excediendo en grasa, pero uno puntualmente que tal vez no es el que tomamos nosotros mucho en cuenta, porque tal vez lo primero que pensaríamos es comida rápida, comida procesada, alta claro. en grasas. Pero a mí me gustaría hablar un poquito más de los carbohidratos, que es un macronutriente o un nutriente grande que consumimos nosotros y que básicamente su proceso en el cuerpo es, entra, ¿verdad?, en forma de carbohidrato, el cuerpo lo parte en moléculas pequeñas para que lo pueda digerir y entonces es mi fuente de energía durante el día. Esa parte la necesitamos todos, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, Jorge necesita 7 carbohidratos para poder tener energía, pero se está comiendo 10? O sea, ¿qué pasa con ese resto que se está consumiendo? Lo que pasa es que se almacena principalmente en forma de grasa. Entonces yo diría que lo primerito es no tenerle miedo a los carbohidratos, obviamente, pero asesorarnos bien en las cantidades si es que lo que nosotros queremos es perder porcentaje de grasa o mantener ese porcentaje de grasa. Luego diría que tal vez también algo muy importante sería incluir fibras. Ya hablamos un poquito de las fibras y las fuentes, pero que sería una de mis mejores recomendaciones también porque eso me ayuda a mantener ese vaciado gástrico mucho más lento. O sea que va a permanecer más tiempo ese alimento en el cuerpo y no me va a dar saciedad tan rápido. Esa sería mi recomendación. Ok, súper. Y la última pregunta que tenemos por acá, Alejandra, por cuestiones de tiempo, dice, ¿qué debo tomar en cuenta para elegir una proteína? Aquí la pregunta va en cuanto a alimentos, no tanto en cuanto a suplementos. Ok, en cuanto a alimentos, pues hemos escuchado mucho que la carne blanca sí es de muy buena fuente, pero también la carne roja, no olvidemos que tiene hierro. Entonces esa parte es bien importante porque a veces cuando empezamos un plan de alimentación resulta que o uno dice quiero perder peso o cualquier cosa, eliminamos la carne roja, ¿sí? Entonces es fuente también importante que necesitamos en el organismo. Preparación, diría yo que sería la segunda importante, ¿verdad? Tratar de que no sea frita, que no sea empanizada, sino que la preparación sea al horno, a la parrilla, al vapor. Y eso sería como lo más práctico, digamos, para escoger y lo más económico, digámoslo así, es lo que más proteínas nos aporta. O sea, pollo y huevo, les diría yo que son mis dos fuentes esenciales de proteínas. Son una gran fuente de proteína, el pollo y el huevo, ¿verdad? Y como usted bien lo menciona, son alimentos económicos, ¿verdad? Porque quizás por ahí las carnes rojas son un poquito más caras, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y tampoco es necesario incluirlos diarios, ¿verdad? O sea, la carne roja podemos nosotros limitarnos a unas 2-3 veces por semana y el resto carnes blancas. Por ahí cuando se habla siempre de carnes, de proteínas, se menciona de que las carnes rojas cuesta más que las digiera el organismo, Alejandra. Sí, eso sí es cierto. La cantidad de grasa entre una y otra, o sea, entre la carne blanca y la carne roja, según muchos estudios, no tiene mucha diferencia, sino que es más la calidad, digamos, de la carne que nos permite que no se digiera muy rápido. Entonces, por lo mismo genera más gases, inflamación, molestia gástrica, pero realmente es una muy buena fuente de nutrientes también. Por ahí siempre que hablamos también de proteínas, Alejandra, y cuando empezamos a entrenar o cuando empezamos a hacer ejercicio, normalmente si inmediatamente pensamos en un suplemento de proteína que vamos a agregar. Pero si tenemos un buen control sobre los alimentos que consumimos, quizás estos suplementos no deberían de ser necesarios, ¿verdad? Completamente de acuerdo, Jorge. Realmente a veces nosotros pensamos, voy a empezar un entrenamiento, entonces tengo que comprar proteínas. No. O sea, primero tratamos de llegar a las cantidades, digamos, a los gramos por kilo que se requiere para esa persona y para los objetivos. Pero si no se llega, optamos por un suplemento. Porque nuestra primera opción nunca ha sido un suplemento, ¿verdad? No es necesario para lograr los objetivos. Sí, por ahí quizás asesorarse con un profesional, ¿verdad? Con un nutricionista, ¿verdad? Y en base al entreno que uno esté haciendo en la actividad física, pues el profesional le va a decir a uno cuál es la cantidad de proteína que uno debería de consumir o de ingerir diariamente, ¿verdad? Exacto, sí. Esa parte es súper importante. Porque por ahí muchas veces uno se va con el consejo del asesor de la tienda donde venden estos productos y quizás uno está consumiendo más. Y también ver la parte económica, ¿verdad? A veces compramos productos que realmente no necesitamos.
Y aparte de eso, sabe que también la calidad de la proteína, ¿verdad? O sea, a veces que nos vamos por la más barata o que, bueno, la más cara, entonces a nosotros nos suena que da mejor. Entonces, tratar de buscar también algo que se acople a nuestro estilo de vida, ¿verdad? Porque acuérdense que ya está veganas, vegetarianas. Y aparte, pues que obviamente cumpla nuestros objetivos, ¿verdad? Súper, pues estas eran las preguntas que teníamos para esta semana. Alejandra, le agradecemos mucho el que nos haya recibido y el tiempo. Si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para colocarlas ahí en pantalla. Gracias, estoy como en Instagram, clínica-slim.health. Buenísimo, la vamos a estar colocando en pantalla. Con gracias. Gusto, Alejandra, le agradecemos nuevamente el tiempo. Gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, Fueled by Science.